Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hasta el momento no se han revelado cuáles son estos síntomas que la atleta ha presentado, ni tampoco la producción de dicho programa ha confirmado ni negado la información. Y es que la semana pasada en Hexatlón México, la ausencia de Carmelita Correa levantó muchas especulaciones, y aunque fue el propio Rosique quien aseguró que la integrante de Titanes no se encontraba en la competencia debido a que se encontraba en revisión médica. Ante esta noticia, los seguidores del atleta comenzaron a llenar las redes sociales de buenos deseos para la originaria de Tonalá, Chiapas, México, pues es una de las favoritas. Pese a que Rosique reveló que Carmelita Correa se había sentido mal y que se encontraba en revisión médica, hasta el momento no se saben las razones que la llevaron a visitar el doctor. Sin embargo, en un video que ya circula en YouTube y que fue publicado por Keila, la reina de los spoilers, revelan que la verdadera causa que tiene Carmelita en el hospital son algunos síntomas de COVID-19. Hasta el momento no se han revelado cuáles son estos síntomas que la atleta ha presentado, ni tampoco la producción de dicho programa ha confirmado la información. De ser verdad, se espera que a lo largo de esta semana se revele el estado de salud del atleta. Cabe recordar que hace algunas semanas se rumoró que Antonio Rosique era quien se encontraba hospitalizado y que probablemente se había contagiado de este nuevo virus, que ha cambiado radicalmente la forma de vivir del mundo entero. Sin embargo, fue el mismo conductor, por medio de un enlace en vivo, quien desmintió estos rumores. Como ven, hasta aquí la nota. No olviden activar la campanita y síguenos para más contenido Express Noticias, tu canal.